Excelente viernes y fin de semana. Le presentamos los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Se enfrentan diputados contra la exactivista de Únete Pueblo, Rocío Montalvo. Esto ante el aumento de las tarifas del metro de la ciudad. Además, el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón continuará en prisión debido al caso de las broncofirmas. Esto a pesar de que le fue dictada prisión domiciliaria por la requisa de la Ecovía. Ya autoridades estadounidenses extraditan a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a quien se le acusa de asociación delictuosa y peculado. Además, despenaliza Baja California Sur el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Con esto se convierte en el noveno estado en aprobar la interrupción legal del embarazo. Y en información internacional, tiroteo en una iglesia de Iowa deja un saldo de 3 personas sin vida, lamentablemente. Esto incluyendo al presunto responsable. Como ven, mucha información a lo largo de este noticiero, se lo vamos a ir presentando más adelante para que no se lo pierda y esté pendiente de esto y más. Y bueno, ahora vamos a un avance en los deportes con Linda Cavazos. Y en los deportes, la selección mexicana quedó exhibida ante su similar de Uruguay después de haber caído 3-0 en el partido amistoso de cara a Qatar 2022. Muchas gracias, Lide. ¿Qué veremos en los espectáculos con Poncho Pérez? Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días en esta mañana de viernes, ya fin de semana. Llegamos con información de los espectáculos más adelante. Muchos famosos se suben al carrito del pleito de Cristian Nodal y J Balvin. Más adelante tenemos todos los detalles en los espectáculos. Muchas gracias, Poncho. Ahora vamos a un avance del pronóstico del tiempo con la guapa Chuli Castillo. Gracias, mi querida Nayeli, como siempre un gusto poder saludarte y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Iniciamos ya el fin de semana, seguramente usted ya está planeando alguna actividad al aire libre y le comento que para esta tarde va a continuar predominando un cielo mayormente nublado y sin descartarse nuevamente la probabilidad de precipitaciones. La humedad relativa en un 32%, la temperatura máxima para esta jornada de viernes alcanzando los 34 grados centígrados y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura. El ambiente va a continuar cálido, oscilando el termómetro de los 27 a los 28 grados centígrados, un cielo mayormente nublado predominando, el pronóstico de lluvia vigente, esto en un 15, en un 20%, nuevamente se pueden presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana y la humedad en el ambiente de 50%. Yo regreso más adelante con el reporte completo, continúe con nosotros. Muchas gracias, Juli. Ya son las 10 de la mañana con 5 minutos en este viernes, iniciando con mucha información. Vamos a la información local. Un hombre de 56 años murió calcinado, lamentablemente, esto luego de ser privado de su libertad en el municipio de Los Ramones, pero aquí todos los detalles. Más adelante vamos con esta información y vamos precisamente a lo siguiente, y es que frente a decenas de ciudadanos, Rocío Montalvo y diputados del PRI y PAN se enfrentaron a palabras fuera del metro cuando los legisladores se manifestaban en contra del aumento a las tarifas. Vamos a verlo. Porque así los quiero ver, mandando citar a la auditoría superior. La exactivista Rocío Montalvo y diputados del PRI y PAN se enfrentaron afuera de la estación Cuauhtémoc por el tarifazo del metro. Legisladores de ambos partidos se encontraban sondeando a los usuarios respecto al aumento de un peso en la tarifa del metro, mismos que se pronunciaron en contra de dicho incremento. Hoy nos está contando a los usuarios. Ya se contrataron. Entendiendo de la publicación que hizo Rodrigo. El módulo para la recolección de firmas fue instalado sobre la banqueta de la estación, donde también se encontraba el coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente, el coordinador de la bancada del PRI, Heriberto Treviño, y el líder estatal José Luis Garza Ochoa. Momentos después arribó al lugar Rocío Montalvo, jefa de Atención Ciudadana del Instituto de Movilidad, quien reclamó el poco actuar de los legisladores durante el gobierno del exgobernador Rodrigo Medina, cuando la línea 3 del metro quedó inconclusa. En respuesta, Lorena de la Garza del PRI reclamó a Montalvo que no apoya a los ciudadanos con el tarifazo incrementado en el transporte.
administración que hizo Rodrigo Medina en el 2013 con pruebas. Con pruebas tenemos. Luego de la discusión, Rocío Montalvo se retiró del lugar y los legisladores continuaron con la manifestación en contra del tarifazo. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Así las cosas en el metro. Y mire, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso usar 400 millones de pesos de fondos del PRI y PAN para mejorar el sistema de Metrorrey. Y es que de acuerdo con el mandatario estatal, estos dos partidos manejaban el Fondo Municipal de Partidos, que consta de 300 millones de pesos, y el Fondo de Infraestructura Municipal con otros 300 millones, los cuales se debían entregar a los 51 ayuntamientos, pero según datos presentados por García Sepúlveda, solo 13 de estos habían hecho uso del dinero. Además, criticó que el 40% del dinero fue destinado al municipio de Juárez, mientras que San Nicolás recibió un 25%. El gobernador planteó usar los 400 millones restantes para mejorar el sistema de transporte Metrorrey. Escuchemos. Como es un fondo que el Ejecutivo, antes de que me quiten el SAT, porque ya me quieren quitar la tesorería a estos pillos, antes de que me la quiten, si es que pueden, facultad del Ejecutivo, su tesorería, estos fondos, mandarlos al metro. Esa es la propuesta que le hago a Nuevo León. A mis alcaldes, no se preocupen, que ya no me los maltraten. Vengan, aquí estoy a sus órdenes, segundo piso. Voy a recibir uno por uno, les voy a demostrar cómo les robaron sus dos fondos y luego cómo los vamos a solucionar, cómo les voy a ayudar con patrullas, con clínicas, con luminarias, con baches. Ustedes no se preocupen. Pero para mi gente de Nuevo León, les tengo una propuesta. Con estos 400 millones, miren lo que podemos hacer en el metro. Tercera edad. Mientras tanto, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, pues le fue eliminada la prisión preventiva al pasarla a arresto domiciliario por el delito de abuso de autoridad en el caso de la requisa de la Ecovía. Luego de una audiencia realizada la mañana del jueves 2 de junio, la defensa del Bronco, Gabriel Eduardo García, informó la modificación dictada por un juez de control tras poner en consideración el delicado estado de salud en el que se encuentra. Además, indicó que valorarán también la idea de trasladarlo a un hospital privado, opción que le fue presentada al exgobernador. En tanto, queda pendiente la resolución del tema de las broncofirmas, por lo que permanece en prisión. Vamos a esto. Mientras, la esposa del exgobernador, Adalina Dávalos, pues dijo que esperan que suceda lo mismo en el tema de las broncofirmas, tal y como sucedió en el caso de la Ecovía. Indicó que el revés a la prisión preventiva da la posibilidad para que el Bronco pueda ser atendido en un hospital privado. Además, mencionó que el exmandatario también le realizaron una transfusión sanguínea y esperan su recuperación para ser trasladado a su domicilio. Y vamos a esto. Y este jueves el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, informó que exhumarán el cuerpo de Devani Escobar en los próximos días. Dicha acción se podrá llevar a cabo solo si el Poder Judicial de Nuevo León concede el permiso a la Fiscalía. Los dictámenes se encontraron cuando el realizado también por el Estado apuntó a un fallecimiento, mientras que los peritos contratados por la familia de la joven de 18 años indicaban que había sido golpeada y abusada sexualmente. Vamos a verlo. Se han incorporado hallazgos, indicios y estudios periciales para la homologación de los dictámenes médicos practicados anteriormente al cuerpo de la víctima, que van a ser de utilidad para los estudios que se realizarán a partir de la exhumación, la cual será ya en los próximos días, cuando ya el Poder Judicial de Nuevo León le conceda a la Fiscalía esta petición y se pueda proceder en consecuencia. Siguiente. Y en más noticias, la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que al corte del 1 de junio se reportaron 733 casos positivos de COVID-19. De acuerdo a las cifras oficiales, suman 8 días consecutivos en color rojo en lo referente a los casos positivos. Esto al superar los 250 casos diarios. Sin embargo, el número de personas hospitalizadas no creció a la par de los casos, ya que solo se informaron de 46 internados y ninguno intubado.
entubado. La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, comentó que se mantienen las mismas medidas, es decir, aforos al 100% y el uso de cubrebocas de forma opcional, salvo en los sitios donde es obligatorio. Hay que seguir cuidándonos. Y la crisis del agua, pues, está afectando también a los planteles educativos. Tal es el caso del Instituto San Patricio International School, donde se suspendieron, pues, las clases por falta de este servicio. Imagínense, el instituto emitió un comunicado informando a los padres de familia para que acudieran a recoger a sus hijos del campus del Paseo. Se informó que las maestras darán también las clases en línea mientras se busca una alternativa para solucionar las tareas básicas con higiene tanto del personal como de los alumnos. Y pues ya hasta el momento ya se encuentran también reanudados las clases en este colegio, por lo cual es una muy buena noticia para aquellos alumnos y docentes. Además, la primaria Jesús Guerrero Galván, ubicada en el municipio de Juárez, pues también se encuentra en una situación similar, porque los padres de familia informaron que las clases fueron suspendidas sin previo aviso a consecuencia de la falta de agua. Debido a ello, los alumnos del turno vespertino fueron enviados a sus casas. Los afectados hicieron el llamado a la autoridad competente, pero al igual que en otros casos, no obtuvieron respuesta. Atención para la autoridad correspondiente. Oiga, vamos a pasar a la información del clima con Yuli Castillo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Regresamos de este lado del estudio con la información del pronóstico del tiempo para este inicio de fin de semana. Temperatura por la tarde calurosa, 34 a 35 grados centígrados, un cielo mayormente nublado predominando. El pronóstico de lluvia activo, esto en un 10, en un 15%, la humedad relativa en 32 y a las 10 de la noche. El termómetro oscilando de los 27 a 28 grados centígrados, un cielo mayormente nublado. El pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra presente, 15-20%, y la humedad relativa en un 50%. Para el día de mañana sábado, amaneciendo con temperatura de 20 a 21 grados centígrados, la máxima ascenderá alcanzando los 33, ambiente caluroso. Hasta el momento no hay pronóstico de lluvia relevante. El día domingo estas mismas condiciones de cielo completamente despejado, 35-22, y la próxima semana el termómetro por la tarde ya alcanzando los 40 grados centígrados. Para el día lunes, sin pronóstico de lluvia, mínima de 23, el día martes 40-23 grados, un cielo medio nublado. El día miércoles estas mismas condiciones de cielo con temperatura máxima oscilando de los 38 a 40 grados centígrados y la mínima de 22 a 23 grados Celsius. Las temperaturas y condiciones para todo el sur y el sureste de la República Mexicana. El ambiente por la tarde va a continuar caluroso, pero como lo estamos viendo, hay pronóstico de precipitación, esto debido a un canal de baja presión que se desplaza por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. En Cancún, 26-24, en Mérida 29 también con 24 grados centígrados, para Veracruz la máxima de 30 con mínima de 25 grados centígrados, para Tuxtla Gutiérrez 26-20 grados Celsius. En Acapulco nuevamente continúa presente la probabilidad de precipitaciones, temperatura por la tarde de 30 como mínima 24 grados centígrados, ambiente caluroso, ambiente bochornoso. En municipio de Celaya 32-15 grados centígrados, para Reynosa la temperatura máxima alcanzando los 32 a 33 grados Celsius, un cielo medio nublado como mínima 24, en Torreón 34-23, para Mazatlán la máxima alcanzando los 27 a 28 grados centígrados, que por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando 24 grados. En Guadalajara, ambiente caluroso en el transcurso de la tarde, el termómetro superando los 30 grados centígrados, y por la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, el termómetro oscilando de los 18 a 19 grados centígrados. A extremar precauciones para Chihuahua, porque el pronóstico de lluvia nuevamente se encuentra activo. La temperatura máxima 33, como mínima 21 grados centígrados para el territorio tejano, para McAllen, para El Paso. El termómetro por la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados con pronóstico de lluvia para El Paso, Texas. Y en Tijuana la temperatura máxima para este viernes alcanzando 23 grados, como mínima 14, y un cielo parcialmente nublado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente viernes. Gracias, Yuli. Mira, en temas de seguridad le comentamos que un hombre de 56 años murió lamentablemente calcinado, esto luego de ser privado de su libertad en el municipio de Los Ramones. Aquí todos los detalles. (Risa)
hombre de 34 años murió luego de ser atacado a balazos en calles de la colonia Terminal en Monterrey. Los hechos ocurrieron cuando Jesús Israel circulaba en su vehículo sobre la calle Quinta Avenida, cuando un hombre comenzó a dispararle. Ante el reporte de las detonaciones, cuerpos de emergencia llegaron al sitio, pero solo pudieron confirmar la muerte del hombre. Hasta el momento, se desconoce el móvil de los hechos. El cuerpo de un hombre fue hallado al interior de una camioneta incendiada, esto en el municipio de Los Ramones. A la llegada de las autoridades, la camioneta aún continuaba en llamas, por lo que se solicitó el apoyo de Protección Civil para que sofocaran el incendio. Tras esto, se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de un hombre, quien fue identificado por sus familiares como Juan Borrego Dávila, de 56 años. El hombre ya había sido reportado como secuestrado, puesto que se informó que antes de desaparecer, fue interceptado por sujetos encapuchados. Un hombre fue detenido en el municipio de San Pedro, luego de un operativo por parte de la Secretaría de Marina. Los hechos se dieron en la colonia Lomas de San Agustín, hasta donde llegaron elementos de la SEMAR, Guardia Nacional y la Fiscalía General de Nuevo León. Derivado de este operativo, se informó sobre la detención de una persona cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades. Hasta el momento, el domicilio continúa en custodia. Al menos 50 migrantes fueron rescatados en la colonia Terranova, en el municipio de Juárez. Los indocumentados fueron reportados por habitantes de la zona y tras la llegada de las autoridades, se comprobó que se encontraban hacinados en una vivienda. Tras esto, se pidió el apoyo del Instituto Nacional de Migración, quienes enviaron varias unidades para trasladar a los migrantes hacia sus instalaciones. Por el momento, las autoridades no han informado si se detuvo a algún implicado en el traslado ilegal de los migrantes. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Daniel Rodríguez. Soldep de México presenta. Los remanentes de Ágata han provocado la formación del potencial ciclón tropical 1, así lo dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. Agregaron que el fenómeno está a 120 kilómetros al nor-noroeste de Cozumel, en Quintana Roo. Debido a que se esperan fuertes lluvias, exhortó también a la población de los estados de Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo estar alerta ante los posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos, además de estar al pendiente de posibles deslaves e inundaciones en zonas bajas. En tanto, se dio a conocer que el ciclón podría tener rachas de vientos de hasta 70 kilómetros por hora y provocaría olas de hasta 3 metros de altura. Mucha precaución. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue entregado a la Fiscalía General de la República por parte de autoridades estadounidenses. Lo anterior debido a que un juez ordenó su aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y peculado por la cantidad de más de 96 millones de pesos. Por su parte, el abogado del exmandatario estatal dijo que no existe una acusación del orden federal contra el exmandatario, sino solo una orden de aprehensión, motivo por el cual se ordenó su extradición. En tanto, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, celebró la extradición de César Duarte y sentenció también que en su gobierno no habrá perdón ni olvido. Y miren, en Veracruz fue aprobada la iniciativa que aprueba también el matrimonio igualitario, esto en la entidad. Fue con una votación de 38 legisladores a favor, 4 en contra y 0 abstenciones que el Congreso dio el visto bueno a la ley. Cabe recordar que el pasado lunes 30 de mayo, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación decretó la invalidez del artículo 75 y el 47 del mismo Código Civil, los cuales, ponga atención, definían al matrimonio y al concubinato como la unión entre un solo hombre y también una sola mujer. Así, la entidad veracruzana avala las uniones del mismo sexo, ya que validaron en 27 estados también del país. Mire, también en Baja California Sur se convirtió pues ya en el noveno estado de la República en despenalizar el aborto. Además, se busca que la interrupción del embarazo sea segura y gratuita.
16 votos a favor y 3 en contra, el Congreso de Baja California Sur aprobó la despenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación. El dictamen establece que es imprescindible que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como todas las decisiones sobre sus propios cuerpos, se conviertan en un derecho de todas las mujeres mexicanas. La activista Mónica Iris Jaciz Silberg, quien presentó la iniciativa, expuso que el espíritu de esta es modificar el Código Penal vigente, no derogar por completo los artículos, pues como se ha estipulado en otros estados, se propone mantener la punición para quien obligue a cualquier mujer a abortar sin su consentimiento. Además, se busca que se deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten por decisión personal y de manera libre. También se busca garantizar que sea de manera segura y gratuita para salvaguardar su integridad y salud. En diversos pronunciamientos, los legisladores a favor argumentaron que en Baja California Sur debían responder a una deuda histórica con las mujeres y a atender la resolución en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con este dictamen, Baja California Sur se suma a los estados de Oaxaca, Baja California, Sinaloa, Hidalgo, Colima, Veracruz, Guerrero y la Ciudad de México en lograr la despenalización del aborto. Para Ciber TV Noticias, Monterrey, Daniel Rodríguez. De acuerdo con Forbes, la empresa Coca-Cola FEMSA aumentará los precios a sus bebidas en un 6.6%. Ante esto, el precio de los refrescos, productos lácteos y bebidas no carbonatadas subirá 1 o 2 pesos. El ajuste de los precios por parte de Coca-Cola FEMSA se daría a partir del próximo 5 de junio y serían con el objetivo de compensar el incremento de los precios en materiales como PET y endulcorantes, aseguró también el medio mencionado. Autoridades informaron que Suecia devolverá también varias piezas rituales de la cultura yaqui a México. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que a la entrega acudirá una delegación del pueblo yaqui, quienes van a realizar una ceremonia de invocación al recibir los objetos rituales y se firmará el acta de entrega-recepción de la colección. El instituto recordó que el origen de esta recuperación comenzó en el año 2016. Además, destacaron que el Museo de la Cultura del Mundo en Gotemburgo ha mantenido en todo momento la clara disposición de apoyar estas gestiones a fin de que estos bienes sean devueltos al pueblo yaqui. Sol de México presentó. Oiga, ya son las 10 de la mañana con 25 minutos y ya toda la gente que nos está sintonizando, póngase a escribir en este momento los mensajes, los saludos, las felicitaciones, porque a continuación voy a dar lectura a todos y cada uno de estos mensajes. Como es Alfonso Martínez Martínez, un excelente seguidor fiel de nosotros aquí en Ciber TV, nos comenta: excelente viernes, hermosa Yuli Castillo y Nayeli, excelente programa. Muchas gracias, saludos para ti, Alfonso. Paco Pérez, hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días, Nayeli, feliz viernes y saludos para ti y para Yuli. Nosotros también aquí le decimos a Yuli de aquel lado que está del estudio. Víctor Daniel Pérez, buenos días, excelente inicio de semana, bueno, de fin de semana. También nos comenta que si está feo para Reynosa porque en una hora sale, eso se lo comenta a Guas, porque pues hay aquí una conversación ya en nuestro, pues obviamente en nuestra transmisión en vivo. Si usted quiere aquí platicar con alguien, pues a lo mejor conoce el amor de su vida, quién dice, a lo mejor, ¿verdad? Entonces, si a alguien le interesa, nos dice, nosotros se lo flechamos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres venir a experimentar tu creación musical a otro nivel? Me les presento en calientito. Ahí en la tía todos me dicen flaquito. Ahora en Ciber TV Estudio Digital puedes venir a ensayar como solista o junto a tu banda. Tenemos paquetes de horas accesibles y si te interesa, te podrás llevar una grabación de tu sesión. De los besos que te di, amor, todos echas más de menos. Contamos con la mejor calidad de instalaciones y equipo para tus proyectos. Comunícate al 8123 52 2202 o búscanos en nuestras redes sociales como CiberTV.
Ven y materializa tus ideas junto a nosotros. En Ciber TV Estudio Digital, te estamos esperando. Poncho, qué emoción, ya quiero saber todo, cuéntamelo todo. ¿Cómo estás? Buenos días, primeramente. Muy bien, buenos días, mi querida Nayeli, señor, señora. Nayeli y yo ya somos, estamos en etapa de señores, porque ya para todo aplaudimos, nos reímos y aplaudimos. Sí, bailando. Ya dicen que ya cuando uno empieza a aplaudir es porque ya brincamos a la etapa señoral. Pero bueno, lo que también vamos a brincar, nada más y nada menos, es a todo el chismecito, Nayeli, porque este tema de Cristian Nodal sigue dando mucho de qué hablar, aunque también nos tiene, mira, esperando, ya quedamos como payasos todos, porque también el otro, por andar de pronto, de que ya ando enojado, ya voy a lanzar mi sencillo, voy a meterme al cuarto y en 5 minutos voy a lanzar el material con el cual le voy a tirar con todo a J Balvin, pues no ha sucedido y justamente así nos tiene desde prácticamente ya antier en la noche, porque estamos esperando ese pues tan mencionado tema que este ha estado cacareando, que cacaraqueó al principio de su pleito con J Balvin. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que muchos famosos a final de cuentas también se han subido a este carrito. Estamos viendo algunos de los materiales que compartieron en redes sociales, por ejemplo Yuridia. Cuando te enteras que Cristian Nodal sacará un tema estilo tiradera el mismo día que tú sacas tu canción favorita y compartía eso. Ayer quien se levantó pues temprano haciendo ejercicio y tocando el tema fue Maluma y dice, oigan, porque todo el mundo se está peleando, se andan peleando en redes sociales, ahí unos le tiran a otros, los otros a otros. Bueno, pues ¿qué está pasando? Ya se me antojó y yo también quiero entrarle a la tiradera. Espinoza Paz también estuvo compartiendo en redes sociales una publicación donde también decía, muchos te dirán que tu trabajo no vale la pena, como que más o menos pues tocando las palabras que se dijeron, sí, también ambos cantantes en este pleito que traían tanto Cristian Nodal como J Balvin. Vamos a escuchar parte de los que los famosos compartían a través de sus redes sociales. Bueno, y todo el mundo, ¿por qué levantó como tan asado? Todo el mundo peleando, todo el mundo como agarrado. Y una cosa es el otro en puta. Como que me está pegando eso a mí también. Voy a hacer una tiradera, hijo. Voy a hacer una tiradera, ya, tú mandas una tiradera. ¿A quién se la hacemos? ¿A quién? Ustedes dicen, pues. Uno le va pegando como esa marica ahí. Y les digo que muchos famosos están subiendo al carrito y bueno, también están tocando este tema. Ayer por la noche Dana Paola tuiteaba, sí, yo estoy igual de impaciente que todos ustedes esperando el tema. Solamente puso eso. Obviamente todos sabíamos que estaba hablando de este tema musical que le mencionamos, nos sigue haciendo esperar Cristian Nodal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy por la mañana el Capi Pérez, este conductor de Televisión Azteca, él también ha estado compartiendo a través de las redes sociales como todo. Cristian Nodal, ¿qué es lo que está pasando? Así nos tienes. Y le daba actualización 20,000 veces en un segundo, obviamente esperando pues tal vez ya la publicación o el link que nos lleve a YouTube y con ello pues al tema que Cristian Nodal, como le mencionamos, se supone va a lanzar para tirarle con todo a J Balvin, y de repente el Capi dice, no saben lo que me acaba de pasar, le contestó Cristian Nodal, le dijo, ¿lo quieres escuchar de verdad? Pásame tu teléfono, pero prohibido que lo grabes ni lo compartas. Y después ya estuvo compartiendo más historias el Capi Pérez, donde ya presumió que escuchó parte de este tema, así lo compartió. No mamen lo que acaba de pasar, amigos. Neta, les voy a poner una captura de pantalla para darles contexto. Pues, totalmente real, raza. En ese momento le di mi número a Cristian Nodal y en ese momento me hizo una videollamada y me acaba de mostrar en exclusiva la rola que acaba de escribir. No es nada como se lo imaginan, te lo juro. No lo ven venir. Tiene barras, machín. Cristian Nodal es un pinche genio. ¿Qué pedo? Wow, máximo respeto. Qué emoción.
Tiene buena relación el Capi Pérez con el cantante Cristian Nodal durante su última visita a la Ciudad de México. Hubo algunas entrevistas de diferentes programas con el cantante y fue justamente el Capi Pérez quien fue el encargado de hacer la entrevista con el cantante y tuvieron súper buena química. Vámonos a información internacional y vamos ahora con otro lío, Shakira y Piqué, porque también desde el día de antier, más o menos por la noche, se encendieron, pues ahora sí que las llamaradas del escándalo de lío por estos rumores de una supuesta infidelidad por parte de nada más y nada menos que Gerard Piqué para la cantante Shakira. Esto ya explotó a nivel internacional, ya todo el mundo trae esta nota, todo el mundo la trae como titular. Obviamente no es una buena situación para Shakira, mucho menos para Piqué, pero en este caso si llegara a ser verdad, pues la más afectada, perdóneme usted, es Shakira, porque es a quien le pusieron los cuernos. Bueno, pues como le menciono, ayer ya los medios de comunicación en España, que de verdad tengo que reconocerlo, los reporteros también del espectáculo de la farándula de España son... pero buenísimos para andar tras la carnada, tras la nota. Los han estado siguiendo y hasta ayer justamente uno de los reporteros pues de allá de España llegó hasta el lugar donde se encontraba Gerard Piqué, donde va saliendo pues de este, no sé si sea una casa, sea algún local o algún local, algún lugar en especial, y le pregunta, le hace cuestionamientos: oye, ¿qué onda con los rumores de separación? ¿No te vemos con Shakira? ¿Que si le pusiste el cuerno? ¿Que si la canción no es para ti? Porque tal parece que la letra te está pues hablando de un supuesto engaño, etcétera, etcétera. Pero así estos reporteros, compañeros, colegas de España, se le fueron al jugador. Vamos a escuchar las declaraciones. Ahí vamos. Quería preguntar por los rumores ante tú, la Shakira, que dicen que la habéis dejado. ¿Es cierto de que estás viviendo en otro piso donde vivías antiguamente, la calle Montaner? Pero la letra de la canción última de Shakira, bueno, la letra dice muchas cosas de vuestra relación de estos últimos años. No quieres hablar nada, nada. Muchas gracias, gracias. Ahí están justamente pues estas imágenes de Gerard Piqué, ahí fueron captados también cuando iban llegando juntos a un lugar, y de verdad mostramos las imágenes, la cara de los dos definitivamente dicen que las cosas no están bien. Cuando uno sabe que pues tal vez son rumores de engaño, etcétera, etcétera, lo demuestra con la simple actitud, te ríes, oye, pues no es cierto, se dan un beso. Vean esa imagen, la cara de tensión de los dos nos lo dice absolutamente todo. Aparentemente le dice al reportero: oye Piqué, que te mandaron para otra casa, que ya estás fuera de la residencia de Shakira. Esos eran los cuestionamientos que no contestó, pero dígame usted, esas imágenes y esos rostros que vemos ahí en pantalla, si no nos dicen, como dicen, más que mil palabras. Bueno, estaremos muy al pendiente y vamos a finalizar también con otra pareja. ¿Cuánto lío esta semana? Me gusta la verdad. Hablemos de Amber Heard y también Johnny Depp, que ayer le platicábamos que bueno, la abogada de la actriz estuvo pues ya dando algunas entrevistas, primeramente mencionando que obviamente estaban decepcionados con el resultado de los jueces al darle el triunfo a la actriz. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ayer estuvo hablando en la mañana en diferentes programas donde dice que su clienta, en este caso Amber Heard, no tiene el dinero suficiente para cubrir todos los gastos, no solamente lo que le tiene que pagar a Johnny Depp, sino que en este caso ella también tiene que pagar los gastos de ambos abogados, etcétera, etcétera, y dice que los gastos o el dinero que tiene la actriz no es suficiente para poder cubrir todo. Dicen que van a apelar. Obviamente esta pues declaración de la abogada también causó bastantes burlas a través de las redes sociales, porque diciendo, ¿cómo se atreve a apelar si sabemos que ella es la culpa, etcétera, etcétera? Esas imágenes que estamos viendo en pantalla por otro lado, la verdad, la popularidad de Johnny Depp, sabemos lo importante en el mundo del cine, de la farándula, que es el peso que tiene como actor, pero resulta que bueno, la verdad es que ha subido todavía más sus bonos. Ayer él se encontraba en Inglaterra, donde estuvo ofreciendo algunos conciertos, fue a algunos restaurantes, la gente lo felicitaba. ¿Qué estamos viendo también en pantalla? Otro punto muy importante, la gente por todo quiere hacer negocio. Las fotografías que estamos viendo en pantalla son nada más y nada menos que las banditas que se les ponía a la gente para entrar a los juicios del actor y la actriz. ¿Qué es lo que pasa después de que terminó este? La gente ya se está aprovechando. Los está vendiendo en internet, señores. ¿Cuáles son los precios? Desde los $50, alrededor de 1,000 pesitos, hasta los $5,000, $100,000 pesos, están intentando vender esas banditas de que, ¿sabes qué? Si tú quieres tener el recuerdo del juicio, aunque no hayas estado, pero quieres la bandita, yo te lo puedo vender. La más económica, 1,000 pesitos. La más acá, fuerte y pesada, $100,000. Uno se pregunta, la gente tiene mucho
mucho tiempo libre, está sin qué hacer, está nada más viendo cómo se aprovecha. Pero también de repente decimos, ¿por qué harán esto? Pero de repente nos sorprende que hay gente que muestra interés en comprar este tipo de banditas nightly. Y yo te pregunto, ¿tú te interesarías por comprar una bandita de alguien que estuvo en el juicio pagando, es más, ni $1,000 y mucho menos los $100,000? Pues hay gente que dice que sí lo podría hacer, pues soltar ese billetito con tal de tener ese recuerdito. Poncho, te voy a decir algo. De Johnny Depp no, pero de Sebastián Yatra a lo mejor algo, ¿en serio? ¿Verdad? O sea, no, no te creas. Pero oye, realmente si lo hacen es por algo. Obviamente lo hacen porque saben que hay gente súper fanática, sí, claro, que lo compra a ese Para un precio, loco siempre, ¿no?, hay otro loco, ¿verdad? No, no, pues ni yo. Ni tengo el dinero, ni tampoco lo compraría si tuviera el dinero, ¿no? No tuviera. Pero pues habrá sus razones. Oye, platícame porque tengo una duda. Quiero que me saques de esta duda, de este chisme que en mi cabeza no deja de dar vueltas. La fotografía que acabas de pasar de Shakira y de Piqué, ajá, ¿es actual? Sí, claro. Fue ayer tomada por la media, por los medios de comunicación europeos. Ayer la compartieron y rápidamente todo el mundo la compartimos, nos peleábamos por ser los primeros, obviamente después del medio europeo que lo puso, que en este caso, si no me equivoco, fue Europress, quienes estuvo tomando estas imágenes donde llegaban, como te menciono, no se sabe a qué lugar llegaban, pero los rostros, Nayeli, definitivamente no se necesita ser mago, ni se necesita ser monividente, ni tener una bola de cristal. Esas imágenes y esos rostros y la actitud de ambos de huir de la prensa nos está prácticamente asegurando lo que se dice en las redes sociales. Incluso también algunos medios de comunicación o sitios de internet han mostrado quién es la supuesta amante. Están mencionando que es la mamá de un compañerito de que también juega fútbol. Bueno, no de la edad de Piqué, sino en las fuerzas básicas, que no le hace mucho el deporte, las fuerzas básicas, ¿verdad? Así se dice, que es una mamá de uno de los jovencitos que juega en las fuerzas básicas del equipo donde juega Piqué. Eso están diciendo. Incluso, como mencioné en Twitter, hay fotografía de la supuesta mujer con la que le puso los cuernos, pero son actuales, son calientitas y calientitos, sí, también es todo este chisme de la separación de estos. Oye, algo que la verdad yo tengo que reconocer es que Shakira, al menos en lo personal, yo no me he enterado de escándalos que ella ha hecho en su vida, lo ha tenido muy privado, no ha querido dar declaraciones respecto a eso, no le conocemos algo así, no, al menos yo en lo personal. Exactamente. Obviamente tú sabes todo porque eres de espectáculos, y ¿no? Creo yo, digo, no le sé mucho el deporte, pero al menos, bueno, de Piqué tampoco, ¿no? No es como que un jugador escandaloso, según yo. Ah, bueno, es que sí es cierto, dicen que Shakira la debe al SAT. Esa es una realidad que ya también se había hablado hace un tiempo. Pero, pues bueno, no, si dentro de lo que cabe es una artista que definitivamente se basa en lo que hace, que es su música, ser proyectos musicales, de televisión. Acaba de estrenar justamente un reality musical en los Estados Unidos. Y me imagino que a lo mejor más de un medio va a estar afuera de los estudios de grabación, pues esperando a la colombiana. Lo que es cierto es que, bueno, ayer los vimos justamente llegando a este lugar. Ninguno de los dos quiso hablar, pero lo voy a recalcar. Sus caras nos dicen más de lo que podrían decirnos con la boca, poco. Bueno, pues a estar pendiente de esta información y más, Poncho, porque de verdad que qué bárbaro. Yo cada vez que te veo aquí traes más cosas y más cosas. No acaba realmente todo el chismorreo que traes precisamente, pues de los espectáculos, de los artistas. Ya necesito programa de una hora para poder terminar con todo lo que sucede en el mundo de la farándula. Hoy por la tarde noche estaremos, por supuesto, también en el Domo Karel Parín cubriendo las presentaciones de Gloria Trevi. Hoy llega Guillermo Arriaga, el escritor mexicano de tamaño así enorme, porque él trabaja en Hollywood, llega a una conferencia aquí en la ciudad de Monterrey, también estaremos presentes y por supuesto que el lunes traeremos todos los detalles. Perfecto, muchas gracias, Poncho, que tengas bonito día. Igual, fin de semana. Nos vemos. En información internacional, un tiroteo en una iglesia dejó un saldo de 3 personas sin vida, esto incluyendo al presunto responsable. Los hechos ocurrieron en Iowa, precisamente donde el sospechoso asesinó a 2 mujeres en una iglesia del condado de Story. En tanto, se dio a conocer que el hombre se habría quitado la vida, aunque las autoridades continúan investigando su muerte. Las identidades de las víctimas y del presunto asesino no han sido reveladas.
5 personas resultaron heridas durante un tiroteo en el cementerio de Graceland, esto en Wisconsin, al norte de Estados Unidos, durante el funeral de un hombre. A través de su cuenta de Twitter, las autoridades dieron a conocer que ya estaban investigando la situación. El tiroteo ocurrió un día después de que un hombre armado asesinara a su cirujano y a otras 3 personas en un centro médico de Tulsa, Oklahoma. Y los legisladores del estado de Nueva York aprobaron una nueva ley que eleva precisamente de 18 a 21 años la edad mínima para comprobar rifles semiautomáticos, esto como una manera de controlar las armas. El anuncio fue comunicado por la gobernadora Katie Hochul, que deberá firmar también la ley para que entre en vigor. La nueva ley también prohíbe la venta de munición que atraviese chalecos antibalas, la venta de protección antibalas y revisión, también conocida como ley de la bandera roja, para identificar a aquellas personas que eventualmente puedan causarse daño a sí mismas o a las demás en caso de estar en posesión de un arma. Con esto, Nueva York se convierte en el primer estado del país en restringir la compra de armamento tras el tiroteo de Uvalde y las recientes matanzas de Buffalo, Nueva York y Tulsa, en Oklahoma. Y el gobierno de Estados Unidos anunció que los niños menores de 5 años podrán empezar a recibir sus primeras dosis de vacunas contra la COVID-19 desde el 21 de junio. Lo anterior solo si los reguladores federales autorizan las inyecciones para ese grupo de edad, tal como estuvo previsto que lo hagan. Autoridades comentaron que los estados pueden comenzar a hacer pedidos de las vacunas pediátricas el viernes y dijo que el gobierno tiene un suministro inicial de 10 millones de dosis disponibles. Señaló que pueden pasar algunos días hasta que las vacunas lleguen a todo el país y las citas también para vacunarse se generalicen. Y miren la siguiente información: un grupo de aficionados agredió a un árbitro durante un partido de fútbol, esto en la región costera de Valparaíso, en Chile, dejándolo con heridas en el tórax. Ya estamos viendo las imágenes. Los hechos ocurrieron durante el encuentro que disputaron Inter Sporting de Quebrada Herrera y Deportivo también de América en el comuna de cuando aficionados del primero ingresaron precisamente a la cancha con armas blancas. Y bueno, pues el colectivo de árbitros que se desempeña en estos torneos anunció que renunciarían a trabajar en el campo de juego mientras las condiciones de seguridad suficientes no existan. Vamos a cambiar de información, vamos a los deportes con Linda Cavazos. Qué gusto acompañarlos, gracias Nayeli, y también a toda la gente que nos sintoniza el día de hoy. La selección mexicana lamentablemente fue exhibida por Uruguay a unos meses de desarrollarse el Mundial de Qatar 2022. Si el Tata Martino quisiera recuperar esa confianza y el buen momento que tuvo en el 2019, la goleada de 3-0 que le propinaron los charrúas aleja ese objetivo de un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Los goles fueron hechos de obra de Matías Vecino al minuto 34 y un doblete de Edison Cavani al 46 y al 54. Lo único que lució de México fueron sus carencias en la defensa, en el mediocampo y en el ataque. El Tata Martino tiene mucho que trabajar porque con ese nivel no le va a alcanzar ni para el cuarto partido en la Copa del Mundo, que se va a jugar el próximo mes de noviembre. El reencuentro de Javier "El Chicharito" Hernández con el club que lo formó y lo catapultó al estrellato se va a dar este verano. Ya Los Ángeles Galaxy dieron a conocer los paquetes de boletos para el duelo contra las Chivas dentro del showcase de las Legends Cup. Tienen al Chicharito como protagonista, ya que será la primera vez que va a enfrentar al rebaño sagrado desde el 2010, cuando en el estadio Akron jugó con el Manchester United. Los boletos para el Summer of Soccer del Galaxy de Chicharito están cotizados en los $160, poquito más de los 3.200 pesos mexicanos por los 4 partidos pactados entre la MLS y el Showcase de la Leagues Cup. Les
señores, y no precisamente en el fútbol mexicano, pues al Toluca le robaron las playeras que iban a presentar para este próximo Apertura 2022. Los Diablos Rojos publicaron un comunicado en donde expresan el hurto de las piezas y además de que se encuentran a la venta en las calles. Lamentablemente, tanto en plataformas digitales como en páginas de internet, ustedes pueden encontrarlas con un valor entre los 600 a los 750 pesos. A través de las plataformas oficiales del equipo de los Diablos, pidieron la colaboración de todos los ciudadanos para denunciar el robo de estas playeras. Vámonos con más información para ahora de la NBA, porque los Boston Celtics vencieron este jueves por la noche 120 a 108 dentro de la cancha de Golden State Warriors. Esto en el primer duelo de las finales de la NBA, gracias a una asombrosa remontada en el último cuarto que fue liderado por el dominicano Al Horford. Los Warriors de Stephen Curry, que por cierto hizo 34 puntos, tienen una ventaja de 12 puntos al iniciar el último cuarto cuando entraron en el colapso, hasta ver cómo los Celtics les pasaron por encima con una racha de 17 a 0. Ante la mirada de miles de aficionados que se encontraban en el Chase Center de San Francisco. Atención, porque el próximo duelo se va a desarrollar este próximo domingo 5 de junio en punto de las 7 de la noche. De nueva cuenta, en casa de Golden State Warriors. Parece que la crisis en el Barcelona se ha vuelto más y más y mucho más evidente en los últimos años. Y están haciendo absolutamente todo lo posible para poder salir de ella. Tanto así que hasta decidieron tener una idea mágica que se les ocurrió, haciendo rentar el Camp Nou para todos los aficionados que así lo deseen. Así es que del próximo 6 al 11 de junio, los seguidores blaugranas y el público en general van a tener la oportunidad no solamente de estar en el Camp Nou, no, sino también de echarse una cascarita si así lo desean durante ese periodo que no habrá actividad futbolística. Luego de haber concluido ya la temporada regular del 2021-2022 de la Liga Española. Gracias por acompañarnos. Manténgase bien informado aquí en Ciber TV Noticias. Buen día. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue lo que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos. El concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Pasamos a esta hora de la mañana al mundo de las tendencias. ¿Qué es lo que está pasando viralmente a través de las redes sociales? Aquí se lo vamos a decir, pero antes de eso le quiero preguntar, ¿usted habla inglés? Yo en lo personal hablo más o menos, Poncho Pérez habla súper bien, Abby allá en producción también habla muy bien, Dani no sé, Jared no sé. Pero Rafa, no creo, no, obviamente lo dudo, pero usted habla inglés. Bueno, vamos a ver el siguiente video porque le tenemos la bochornosa historia que se dio en uno de los recientes conciertos de Justin Bieber en nuestro país, aquí en México. Cuando en un intento por comunicarse pues mejor con la audiencia, el cantante subió al escenario con un traductor que fue pues invadido por los nervios y se quedó en blanco. No supo cómo traducir el mensaje que le decía Justin y en los videos pues escuchan comentarios que denotan como pues pena ajena hacia esta situación, la cual pues tal vez hasta Justin lo notó porque pues soltó una risita incómoda a mitad de su discurso. Vamos a verlo. Justin subió a En Traductor a su concierto y esto pasó. As we know, racism is evil. Y la... El racismo.
Racism is evil. El odio es diabólico. Thank you for being a part of the Justice Tour. Gracias por ser parte de la justicia, la gira de la justicia. La verdad me dio mucha cosita, oigan, porque yo estuviera igual o peor. ¿Para qué les digo que no? O sea, yo no me puedo reír de esta situación. Oigan, las redes sociales están repletas de videos peculiares que pronto se vuelven virales. Y en esta ocasión, pues se trata de algo que a lo mejor nunca he visto. Es de un video de un bautizo realizado a un monito bebé en México, así como lo escucha. El animalito que estamos viendo en la pantalla recibió el sacramento con todo y trajecito, tal como se aprecia en el clip compartido por una usuaria de TikTok, junto a la novedosa descripción, fuimos al bautizo de un chango. Por si fuera poco, los dueños del primate pues no repararon en gastos y hasta hicieron la celebración con temática de Jorge el Curioso. ¿Cómo la ve? Vamos a verla. Fuimos al bautizo de Enchango. Pues ahora sí que GPI, porque hasta ponen pastelito, hasta con todo atrás. Oiga, y uno a veces ni siquiera ni carnita asada ni nada, y hasta al changuito le hacen, qué cosas, ¿no? Lo que vemos en la red. Y bueno, vamos a pasar a esta historia muy lamentable, porque sí hay que ponernos serio, porque, y es una perrita, pues llamada Baby Girl, que ya estamos observando la pantalla, fue atada y abandonada junto a una boca de incendios, esto en Wisconsin, en Estados Unidos. Y aunque el acto podría considerarse pues insensible a primera impresión, pues todo indica que la dueña recurrió a esta acción para que alguien más pudiera salvarla, obviamente, y que pues obviamente estaba muy mal de salud y necesitaba cuidados, ya que no podía darle pues los atendidos ya medicamentos, toda la atención. Y claro, dejó un escrito que decía en la mochila de juguetes que la acompañaba a esta perrita cuando la encontraron. Así que esta perrita fue llevada a la Sociedad Protectora de Animales y tras un proceso de adopción, ahora pues tiene un nuevo hogar, lo cual es una muy buena noticia, y ya estamos viendo en la pantalla un poquito de este video, lo cual pues obviamente nos llena a nosotros de inspiración también de decir, bueno, al menos yo no lo puedo cuidar, pero lo estoy dando en adopción a alguien que sí lo puede hacer, y en este caso fue el motivo también de la perrita Baby. Ahora nosotros vamos a esta cortinilla. Oiga, continuamos siendo las 10 de la mañana con 54 minutos y faltando 5 minutitos para las 11, vamos a compartir en nuestras redes sociales que vienen a continuación. El portal web CiberTVNoticiasMTY.com, donde nos puede ver todo el contenido que tenemos para ustedes. En Facebook estamos como CiberTV, en Twitter estamos como CiberTV Noticia 1, en Instagram, _CiberTV, y en TikTok, @CiberTV Noticias. Nuestro WhatsApp viene a continuación, para que lo ponga ahí, también en un papelito, lo anote y esté en comunicación con nosotros. 81-23-52-2202, 81-23-52-2202, tome el screenshot a la pantalla para que lo guarde y nos pueda también escribir, comunicarse con nosotros. Si alguien quiere también felicitar aquí en vivo, la próxima semana, pues muchas personas pueden cumplir años, nos pueden mandar una fotografía, un videíto, y nosotros aquí con todo gusto en CiberTV Noticias Monterrey lo vamos a pasar para ustedes. ¿Por qué? Porque hay mucha información, tanto local, nacional, internacional, de tendencias, de deportes, puede ser también de pronóstico del tiempo. Le mencionábamos que recibimos cualquier tipo de mensajes y también pues reportes que estén pasando referente a lo que está pasando aquí actualmente regional. Sabemos que el agua de drenaje, pues servicios de agua de drenaje de Monterrey ya ha dicho en diferentes partes que va a ser hasta 2 días donde van a hacer los cortes. En Guadalupe ya nos han reportado que ya lo han hecho. Si usted en diferentes partes de la zona metropolitana pues ya presenta este tipo de cortes, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales. Nosotros nos despedimos en este viernes, deseándole un bonito también fin de semana. Buen día.